Chile derribó un dron durante una práctica de su seleccionado, pensando que fue enviado por Argentina para espiarlos. Mientras la selección de fútbol de Chile se preparaba para el trascendental choque frente a Argentina este jueves por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, ocurrió una situación insólita. En el entrenamiento de este martes, la presencia de un dron sobrevolaba el predio Juan Pinto Durán, en la región metropolitana de Santiago, y alertó a la delegación, que sospechó que se trataba de un plan de espionaje de la selección argentina. Rápidamente, el cuerpo técnico, comandado por el uruguayo Martín Lasarte, decidió poner en vuelo un dron propio, con el objetivo de derribarlo, y luego sostuvieron que la caída de ese primer aparato se trató de un accidente. Pero horas más tarde, Canal 13 de Chile anunció que no se trataba de un aparato de espionaje, sino que era un nuevo artefacto que estaba probando la gente de Enel, empresa que distribuye energía en la ciudad, y estaban inspeccionando el alumbrado público del lugar. El partido entre Argentina y Chile se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades, en la provincia argentina de Santiago del Estero, por la fecha 7 de las eliminatorias de la Conmebol. Si les gustó el video, comenten, suscríbanse, pónganle me gusta y acuérdense de apoyar el periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.